Escuchás LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Gregorio Cotúa de Simeón Company de Chile, Latinoamérica. Esta tarde me encuentro con don Alejandro Acosta, quien es ingeniero y a cargo de investigación y desarrollo de la LACNIC. Hoy estamos conversando un tema muy interesante sobre el draft de la IETF para servidores DNS recursivos detrás de un NAT 64. Alejandro, ¿de qué se trata este tema? Háblanos un poquito sobre este tema. Vale. Hola, José. Bueno, sabes que desde la primera vez que leí ese documento, es un tema que me impactó, creo que por varias razones, ¿no? Es un tema, creo que es sencillo, es un documento que va al grano, es un documento que no es muy largo, de hecho es hasta divertido de leer, por ponerle algún término. Y bueno, el documento en cuestión define o describe cómo es la resolución DNS desde un servidor que sea IPv6 only, en una red solo IPv6, y cómo él puede alcanzar otros servidores que se encuentran en el mundo de IP. Ahora fíjate, te interrumpo para precisar algo, porque has hablado de dos temas importantes, pero que no necesariamente están directamente relacionados. Ha hablado de DNS y ha hablado de NAT64. Descríbenos un poquito estos dos términos para contextualizar. Vale, y gracias por eso, José, porque creo que me gusta poner a todo el mundo siempre en la misma página, ¿no? Y digamos, para hacerte la pregunta completa, ¿qué es lo que resuelve este draft para los DNS? ¿Cuál es el problema que se va a resolver con este documento que se inicia con este draft? Bueno, gracias por tu pregunta, José. Vamos a conceptualizar primero. A mí me gusta poner a todo el mundo siempre en la misma página. El servicio de DNS, comenzando con ese concepto, después ir a DNS recursivo y NAT64. El servicio de DNS es Domain Name Service. Domain Name Service es básicamente la libreta de direcciones en Internet. Cuando uno en una computadora, en una tablet, en un celular, uno escribe, por ejemplo, para visitar una página web, www.eldominio.com, y uno le da a Enter, nuestra tablet, nuestro celular, es el mismo servicio que usamos hace 40 años. Es el mismo. Para no tener que poner las famosas direcciones IP, ¿cierto? Es el mismo servicio. Es el mismo que inventó Paul Mocaterri hace una gran cantidad de años. También hablamos del DNS recursivo. Este sí es un tema que me gustaría que nos detengamos, porque lo voy a mencionar bastante y es donde hace mucho foco el documento que estamos describiendo, que es el draft de DNS recursivos detrás de NAT64. Entonces, bueno, básicamente un DNS recursivo es aquel servidor DNS que es capaz de interactuar. Interactuar me refiero al momento de recibir una consulta, digamos de nosotros, una página que quisimos buscar en el celular. El DNS recursivo va a tener la capacidad de recibir la solicitud y después, posteriormente, ir a otros servidores DNS en varias partes del mundo y empezar a tomar acción. Ahí, en relación a la terminología de DNS, hay muchos términos como resolver, autoritativo, PTR. Específicamente, ¿cuál es la diferencia del recursivo? ¿Cuál es la...? El recursivo lo que permite es interactuar. En el argot significa recursividad, que es permitir hacer recursividad, que yo recibo una solicitud y puedo, por ejemplo, ir a un root server, recibir alguna respuesta, posteriormente puedo ir a un TLD, a un top level domain, hacer una consulta, recibir una respuesta. Y esos servidores DNS tienen que tener los recursivos, tienen que tener la inteligencia de poder saber qué hacer con una respuesta que se recibe, ir hacia otro, cacharla, y siempre le tiene que dar una respuesta al que haga la consulta. NAT64 es un mecanismo sumamente importante, es considerado un mecanismo de transición para ir de IPv4 hacia IPv6. El NAT64 lo que ofrece es aquellas redes que sean IPv6 only, poder alcanzar destinos que solamente tienen dirección IPv4. Es una técnica muy utilizada y para este draft en particular y esta solución que estamos conversando hoy en día es, bueno, un pilar para que funcione. Estamos hablando entonces de una solución para redes IPv6 only. Este caso y este draft está orientado a redes IPv6 only. Ya, y el ISP se pregunta, una vez que esta solución sea planteada, formalizada, estandarizada, ¿va a poder un ISP implementarlo fácilmente o requiere componentes muy sofisticados?
Bueno, te voy a responder esa pregunta, pero después me gustaría que hablemos un poquito del problema que se busca solucionar, ¿no? En lo personal, sí pienso que es una solución completamente desplegable para cualquier ISP y te voy a explicar el porqué. Creo que es una solución que ofrece, que puede ofrecer, lo digo en mayúscula, puede ofrecer un ahorro de recursos, sobre todo al ISP. Creo que es una solución, preguntabas que si había algo muy especial que uno necesite. Asumo que te refieres a un hardware, a un software que es muy, muy particular. Hoy en día no creo que sea necesario algo de ello. Y no creo que sea necesario porque hay una gran cantidad de software que tenemos muy probablemente ya en nuestro ISP. Nuestros vendors, cuando nos han vendido las cajas, el concepto, por ejemplo, en NAT64 muy seguramente ya está soportado. Si no, existen soluciones muy llamativas en el mundo de open source que perfectamente pueden ser desplegables. Y adicionalmente Sumo, el tema del servidor DNS que finalmente se va a utilizar, no nos estamos saliendo de lo que muy probablemente ya tienen la mayor cantidad de ISPs, como por ejemplo puede ser Bind y Unbound. Este es un tema que no es nuevo, el tema de NAT64, pero se viene convirtiendo en algo importante de cara a lo que va a ser IPv6 only en el futuro cercano. En el más reciente encuentro de la LACNI, el LACNI 41, ¿se trató este tema? ¿Se incluyó? Tengo entendido, ¿cierto? Sí, me contenta mucho decirte que lo incluimos. Fue un tema que por primera vez estuvimos dando en el curso. Quiero creer también que fue un tema que fue satisfactorio para el asistente. Sí, te decía que hablaba sobre NAT64 y DNS64. ¿Qué pasa con el DNS64 en este contexto de este draft? ¿Es lo mismo que NAT64 se va a usar o no se va a usar en este contexto puntual? Vale, bueno, gracias por esa pregunta, José. Es importante que estemos muy claros en el concepto de NAT64 y DNS64. Incluso, seguramente, los radioescuchas que están ahorita del otro lado habrán escuchado muy comúnmente, cuando hablan de NAT64, lo acompañan de NAT64. A la final, son dos mecanismos de transición diferentes, pero que usualmente vienen implementados en conjunto. Usualmente. No va a ser este caso obligado. No va a ser este caso, exactamente. Y te explico el porqué. Algo muy bonito que ocurre en el tema de NAT64 es que yo hago una traducción completamente a nivel de capa 3. ¿Okay? No estoy rompiendo nada por encima, algo, digamos, capa 4, capa 7 en este caso, no se rompe. El mundo del DNS64, antes de darte una respuesta enmarcado en este draft, te explico brevemente qué hace. El DNS64 es un mecanismo de transición que permite que un usuario en una red IPv6 only se le dé una respuesta que al final es una trampa, pero totalmente legal, digamos. ¿Para qué? Para que esa persona que está en una red IPv6 only piense que va a hablar con un destino que también es IPv6 only. Sin embargo, el DNS64 sabe con el NAT64 que el destino que vamos a alcanzar se encuentra una red IPv4. Te puedo comentar que uno puede medianamente, digamos, por ejemplo, en el mundo de Linux, en el /etc/resolve.conf, en este tipo de draft es usual que el name server que uno coloque también sea un NAT64. Ahora, fíjate, el servidor DNS recursivo que va a estar detrás del NAT64 va a poder, con este nuevo mecanismo, poder alcanzar servidores servidores IPv4. Es decir, que esta solución va a permitir qué porcentaje del total tienen solamente IPv4 y como consecuencia de este mecanismo va a poder ser alcanzado por DNS recursivo detrás de una NAT64 IPv6 only. Hablemos un poco de esos números, esas estadísticas que vamos a poder resolver. Vale, claro, y creo que es un valor importante que la comunidad conozca. En los estudios mencionados directamente por la misma autora, Momoka, ella indica que de ese conjunto, de cada 100 servidores, 70% de dominios, de nombres de dominio, pueden ser alcanzables tanto por IPv4 como por IPv6. Pero existe un 30% que únicamente puede ser alcanzado por IPv4. Habiéndote dicho esto, obtenemos que si una persona, un ISP, aloja un servidor que solamente IPv6, estaría dejando de alcanzar
cerca de un 30% de nombres de dominio. Ese va a ser el gran aporte de este nuevo mecanismo. Y este mecanismo busca fundamentalmente compensar, alcanzar, darle solución a ese 30% de nombres de dominio que no. Excelente. Bueno, te doy las gracias por esta charla que nos permite conocer de este nuevo mecanismo. ¿Podemos llamarle así? Un nuevo mecanismo que resume utilizar otros mecanismos para solventar una situación específica como la que acabas de describir. Te la compro, método, mecanismo, me gusta ambas dos. ¿Ese draft estaría convertido en estándar que este año, el próximo año, ya se puede utilizar o todavía está en fase de experimentación, de pruebas? Vale, te comento que ya se puede utilizar. Está completamente disponible ahorita. Y, por ejemplo, existen dos de los servidores más famosos que hay en el mercado, que son Bind y Unbound. Ambos soportan este mecanismo ya. Es tan fácil como prender unas pequeñas directivas en los archivos de configuración y funciona perfectamente. ¿Cuándo se va a convertir en RFC o algo por el estilo? No lo sabemos. Ojalá se convierta en algún momento. Sin embargo, muy honestamente, no me extrañaría que por diferentes razones burocráticas, etcétera, dentro del marco de IETF, ni siquiera avance más, pues. Sin embargo, está bonito. Voy a cerrar con una pregunta. Más allá de que este tema fue incluido en el evento reciente en ACNI 41, lo cual me parece muy bien porque hay que empezar a hablar de lo que va a ser el estándar con este draft. La ACNI tiene pensado también hacer algunas promociones, sacar algunos documentos, hacer algunos webinars. ¿Qué actividades pudiera tener la ACNI en los próximos tiempos para que los ISP conozcan un poco más de este nuevo mecanismo, que así lo he llamado, ¿no? Bueno, te comento que ya en la ACNIG hemos hecho bastantes cosas al respecto. Publicamos un video en YouTube explicando este funcionamiento. Tenemos en nuestro blog, en blog.lacni.net, tenemos un artículo que específicamente habla sobre esto. Como ya se comentó, lo estamos ingresando en la parte de los cursos de la ACNIG. Y adicionalmente, en el FTL, en el Foro Técnico de la ACNIG, se va a estar cubriendo este tema con una presentación. O sea que ya está todo listo para empezar a caminar. Alejandro, te doy las gracias. Muchas gracias por explicarnos este tema y por profundizar. Buenas tardes. ¿Escuchaste el ACNIG Podcast? Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.